Vamos a ver un poquito por encima en qué se diferencian desde el punto de vista histológico o anatómico las distintas partes del intestino. En el intestino delgado, la primera porción, que es el duodeno, seguramente vosotros ya recordáis que en el duodeno tenemos las criptas de Lieberkühn, unas vellosidades, criptas de Lieberkühn que ya vais a ver que se van a dedicar sobre todo a la secreción, las vellosidades que se van a dedicar sobre todo a la absorción, y aquí hay unas glándulas que incluso se van hacia la submucosa, que son las glándulas de Brunner, que estas glándulas, como veis aquí, son unas glándulas que tienen una gran cantidad de contenido de moco y también secretan un líquido alcalino. Moco y alcalino. Daros cuenta que el duodeno está muy próximo al estómago y la salida del quimo ácido del estómago necesita una protección especial. Y esta protección especial se da por estas glándulas mucosas. Si comparamos el duodeno con el yeyuno, vemos que igualmente el yeyuno también tiene criptas de Lieberkühn secretoras, pero tiene unas vellosidades enormes, como veis aquí. Estas vellosidades enormes se van a dedicar sobre todo a la absorción. Es decir, el yeyuno, vais a ver que es muy secretor, pero también tiene muchísima capacidad de absorción. Si nos fijamos en el ileum, la última parte del intestino delgado, aquí nos damos cuenta de que igualmente están las criptas de Lieberkühn, hay vellosidades, quizá no tan largas, pero también bastante largas, parecidas al yeyuno. Y en la submucosa lo que vamos a ver es una estructura importante en la submucosa, que es esta estructura organizada de tejido linfoide. ¿Recordáis esta estructura organizada de tejido linfoide? ¿Cómo se denominaba? Placas de Peyer y, en términos más generales, GALT. GALT, que es el tejido asociado, esto sería asociado linfoide, linfoid tissue. O sea, tejido linfoide asociado al intestino, que es una parte de lo que era el MALT, que era el tejido linfoide asociado a las mucosas. Bien, y esto, como os decía vuestro profesor Manuel Martín Villa, ya sabéis que es lo organizado. Está organizado esta parte organizada de tejido linfoide. Si comparamos ahora con el intestino grueso, vemos que el intestino grueso también tiene las fositas, las glándulas estas de Lieberkühn, aunque con una composición celular un poco distinta, no tiene vellosidades. Aquí la zona de absorción estaría prácticamente en la superficie, y lo que sí que tiene son, en estas glándulas de Lieberkühn, una gran cantidad de células caliciformes, productoras sobre todo de moco. Y además, lo veremos luego, también se va a caracterizar esta zona del intestino grueso por su gran relación con la flora intestinal. Va a tener una relación muy importante. Solamente como recuerdo, porque seguro que esto ya lo sabéis, en las criptas de Lieberkühn, que son las zonas más secretoras, en las criptas de Lieberkühn están formadas por unas células indiferenciadas, que son células madre, casi en el fondo de las glándulas. Estas células madre se diferencian hacia la parte final de la glándula de la cripta de Lieberkühn, en las células de Paneth, que secretan unas sustancias que son defensinas, que son productos que van a defendernos contra infecciones, una gran cantidad de sustancias. Y estas células madre van a dividirse y van a ir produciendo células que luego van a ir hacia las vellosidades intestinales.
Vosotros seguramente habréis visto la vida media que tienen estas células, una vez que nacen hasta que mueren. 6 días aproximadamente. O sea, daros cuenta de que nosotros cambiamos de intestino prácticamente cada semana. Y una gran parte de lo que nosotros, de las heces que nosotros producimos, no solamente son desechos de los alimentos, sino también parte de nuestro intestino, que muere. Por lo tanto, esta vida media es muy cortita. Si nosotros miramos qué tipos de células hay en este epitelio intestinal, pues vamos a ver que hay células desde la cripta, en la zona de la cripta, hay las células madre, las células de Paneth, están también unas células que son células secretoras, hay células enteroendocrinas, y en la parte de la vellosidad vamos a tener sobre todo células absortivas y alguna célula caliciforme, productora de moco. Fijaros que la microvellosidad, esta que tenemos aquí, tiene una gran cantidad de células absortivas. Mientras que si lo comparamos con el intestino grueso, vamos a tener prácticamente la misma composición de células en esta cripta, quitando que vamos a tener un poquito menos de células de Paneth, vamos a tener muchísimas más células caliciformes y las células absortivas se van a encontrar en la superficie. Es decir, esta superficie plana va a tener las células que se van a dedicar sobre todo a la absorción. Bueno, ¿qué es lo que secreta el intestino? Pues el intestino secreta el jugo intestinal, que es aproximadamente 2 litros al día. Esta secreción es de agua y electrolitos. El jugo intestinal no libera enzimas. Eso no quiere decir que el intestino no tenga enzimas, sí tiene enzimas, pero las enzimas intestinales se encuentran pegadas a la membrana de los enterocitos. Es decir, las enzimas se encuentran en la membrana. Y hay enzimas para prácticamente todos los tipos de nutrientes. Hay peptidasas, hay disacaridasas, oligosacaridasas y hay lipasas. Es decir, van a romper péptidos, van a romper hidratos de carbono y van a romper lípidos. La característica importante es que generalmente rompen trozos ya pequeños, trozos van a ser, en lugar de romper hidratos de carbono grandes, van a romper disacáridos o oligosacáridos. Los hidratos de carbono grandes van a ser rotos por las amilasas salivales y las amilasas pancreáticas. Y esto se va a dedicar a romper trozos más pequeñitos. Peptidasas, que van a romper trozos pequeños de péptidos. No van a romper proteínas grandes, porque las proteínas grandes las rompen las proteasas gástricas y las proteasas pancreáticas, y esto va a romper péptidos pequeños y ya va a producir péptidos de pocos aminoácidos, de 3, 4 aminoácidos y de 1 aminoácido. Bueno, y vamos a ir a lo que es la secreción de agua y electrolitos. En la secreción, sobre todo, la mayor parte de la secreción la va a llevar a cabo el intestino delgado, la secreción de agua. Se va a secretar por el intestino delgado agua y bicarbonato, fundamentalmente, si hacemos cuentas. Y el intestino grueso, sobre todo, se va a dedicar a secretar bicarbonato y potasio.
y va a producir una pequeña secreción de agua. La absorción mayor que vamos a tener, fijaros que al final lo que tenemos en el intestino delgado es lo que llega del estómago. ¿Cuánto secretaba el estómago, más o menos? Unos 3 litros, más lo que les llega de la bilis y del páncreas, que llegan pues medio litro, otros 2 litros, más lo que secreta el intestino delgado. Total, que aquí en el intestino delgado al día pasan por aquí casi 9 litros, casi 9, 8,5 litros. Y absorbe el intestino delgado aproximadamente entre 6 y 7 litros al día. Y además de absorber el agua, va a absorber sodio, cloro y potasio. Al colon le van a llegar 2 litros y va a absorber aproximadamente 1,9, porque lo que va a ir en las heces es muy poquito, aproximadamente 100 mililitros lo que va a ir en las heces. Ahora, el intestino grueso tiene capacidad para absorber más. Es decir, aunque absorbe esa poca cantidad, tiene capacidad máxima de absorción de 4 a 5 litros al día. Daros cuenta que incluso contando la máxima capacidad de absorción del colon, absorbe mucho menos, absorbe menos que el intestino delgado. O sea, la capacidad de absorción mayor de agua es del intestino delgado. Vamos a ver el mecanismo de secreción. El mecanismo fundamental de secreción, el que se realiza en las criptas de Lieberkühn, necesita canales de cloro. En los canales de cloro, vamos a pintarlos. Aquí para ir con lentitud. Se necesita canal de cloro en la membrana apical, la que da la luz. El cloro tiene carga negativa, sale hacia el interior. A ver, esto de que sale no siempre es así. Sale siempre y cuando la cantidad de cloro dentro de la célula sea mayor. Y es mayor porque estas células además tienen un transportador en la membrana basal que transporta sodio hacia adentro, transporta sodio, transporta potasio y transporta 2 moléculas de cloro. Es decir, es un transportador que lo llaman NKCC, sodio, potasio, cloro, cloro. Esto hace que la concentración dentro de la célula sea alta y, por lo tanto, salga fuera de la célula. Tened en cuenta que hay otras células que a lo mejor no son secretoras, en las que no hay este mecanismo y el cloro entonces puede no ser alto dentro de la célula. Es decir, que cuando veáis un canal de cloro no siempre quiere decir que el cloro sale fuera de la célula. Sale fuera de la célula en estas células que tienen cloro alto. En otras células que no tienen este mecanismo de entrada de cloro tan fuerte, pudiera ser que hubiera canales de cloro y el cloro entrara. Bien, pues esta salida de cloro hace que aumenten las cargas negativas. Como consecuencia, para equilibrar la carga, pasa sodio por vía paracelular, porque ya sabéis que el sodio, el único mecanismo que tiene para salir fuera de la célula son estas bombas de sodio-potasio que sacan sodio hacia la parte basal y meten potasio. La concentración de sodio dentro de la célula siempre es muy baja. Siempre es muy baja y, por lo tanto, cualquier canal que pongamos de sodio en cualquier sitio hace que el sodio entre. Bien, pues el sodio equilibra al cloro y tenemos un aumento de osmolaridad. Este aumento de osmolaridad en la luz hace que pase agua por vía paracelular. Puede pasar por vía paracelular el agua o puede pasar por vía transcelular. Pasaría por vía transcelular cuando hay acuoporinas que permiten que el agua pase dentro de la célula y de dentro de la célula hacia el exterior. Esto sería agua por vía paracelular
no, por vía transcelular, perdón, a través de la célula, y este sería agua por vía paracelular, es decir, entre la célula. No sé si os habrán hablado de eso, pero prácticamente todos los epitelios secretores se dice que son epitelios de uniones laxas. Epitelios de uniones laxas quiere decir que permiten pasar entre sus células o a través de sus células iones y agua. Es decir, que si nos encontramos con que aumenta por el motivo que sea las cargas en un lado, pasan iones que equilibran esas cargas y pasa agua. Estos serían un epitelio típico de unión lasa. Bueno, pues entre los canales de cloro que tenemos un gran tipo de canales de cloro, uno de los canales más interesantes por su control, su nivel de control, es el canal de la fibrosis quística, que es este canal que tenemos aquí, que se llama CFTR, que se debe su nombre a que es el canal que no funciona en la fibrosis quística. Exactamente sería cystic fibrosis. Es un nombre complicado. Conductance transmembrana, transmembrane regulator. Es decir, es el regulador de la conducción transmembrana de la fibrosis quística. A eso se deben esas siglas, pero al final todo el mundo lo conoce por CF, cystic fibrosis, el transmembrana regulador. Vale, este canal se estimula, se abre por el aumento de AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico dentro de la célula hace que el ATP se una a este canal y se abra. ¿Qué cosas actúan o hacen que se abra este canal? Pues los receptores que actúan por medio de proteínas GS o G estimuladoras. Estos receptores que actúan por medio de proteína GS aumentan los niveles de AMP cíclico. Y son, por ejemplo, no sé si recordáis, histamina, el péptido intestinal vasoactivo, actúan por medio de estas proteínas. También son capaces de abrir este canal otros receptores, bueno, vamos a ponerlos en otro lado para no liarnos. Tenemos aquí el canal de la fibrosis quística. Hay otros canales que son de cloro que no son este tipo de canal, pero este tipo de canal se estimula por aumento de AMP cíclico, por medio del estímulo de proteínas, de receptores con proteínas GS, histamina, BIP. ¿Recordáis la acetilcolina por medio de qué actuaba? Aumento de calcio. O sea, la acetilcolina es otro neurotransmisor que también estimula este canal, pero lo estimula por un canal que es de GQ, que lo que hace es aumentar el calcio. Aumenta el calcio y produce una apertura de este canal, aunque una apertura más rápida. O sea, es una apertura más corta en el tiempo. También actúan por medio de este canal otras hormonas, me parece que la serotonina. Pero una de las cosas que vais a ver muy claras es que este canal se conoce por la enfermedad de la fibrosis quística y se conoce también que una toxina, que es la toxina colérica, activa el aumento de AMP cíclico
y hace que este canal permanezca abierto constantemente. Colérica, la del cólera, toxina del cólera. La toxina del cólera activa estos receptores, aumenta el AMP cíclico y hacen que esto se abra, esté abierto constantemente, se esté secretando constantemente cloro, sodio, agua y se pierde una gran cantidad de agua por diarrea. Esto sería una típica diarrea secretora. Y la persona muere deshidratada. Se cree que la enfermedad esta de la fibrosis quística, que es una enfermedad genética por la que este canal no se abre, se debe a la gran cantidad de epidemias coléricas que ha habido en los siglos pasados. Los siglos pasados, las grandes epidemias coléricas hacían que muriera una gran cantidad de población. Pero las personas que tenían un pequeño defecto en este canal, no un defecto tan grande que les produjera la muerte, el mismo defecto, sino un pequeño defecto, sobrevivían a las epidemias de cólera, porque no perdían tantísima agua. Por lo tanto, los supervivientes tenían este defecto cuando se hereda de forma más fuerte, lo que hace es que no se abra este canal y hay una gran cantidad de problemas porque se secreta menos agua, las secreciones en lugar de ser fluidas son espesas, hacen que, por ejemplo, la secreción pancreática sea demasiado espesa, empiecen a activarse los enzimas pancreáticos de alguna manera, se produzca pancreatitis, hay cantidad de problemas asociados a la fibrosis quística, incluso bloqueo de las vías secretoras, porque se bloquean las vías respiratorias, porque en las vías respiratorias el moco se hace muy espeso y no bloquea una gran cantidad de bronquiolos. Es que no obedecería. Es que el problema que tiene la fibrosis quística es que si das, no la toxina colérica, pero si das cualquier estimulante del AMP cíclico, pues no se abre, es que no se abre. O sea, es un canal típicamente sin apertura. Se podría tratar por otros medios conociendo otro tipo de canales. O sea, no sé a qué nivel está el tratamiento, pero prácticamente casi todas las investigaciones que se hacen ahora sobre canales, por ejemplo, otros tipos de canales de cloro, otros tipos de canales, pudiera ser que por esa vía, abriendo otros tipos de canales o estimulando otros canales, pudiéramos llegar a fluidificar un poco más. Pero no por la apertura de estos canales, que justamente no obedecen. O sea, no obedecen al aumento de AMP cíclico. Ah, bien, y entre los estimulantes de la secreción, que os he dicho que la histamina es un estimulante de la secreción, vosotros me diréis, bueno, pero la histamina, ¿habrá células enterocromafin-like aquí por el intestino? Bueno, pues no, este sería histamina procedente de células de tejido linfático, células inmunes. Serían, por ejemplo, los mastocitos, cuando reconocen un antígeno, liberan histamina y esta histamina actuaría sobre unos receptores que aumentan AMP cíclico e inducen secreción. Es decir, que tanto las toxinas de algunas bacterias, no solamente del vibrión colérico, por ejemplo, hay colis, la típica diarrea de los viajeros, esta que se tiene cuando se van a países ahí con colis desconocidos, pues también es por un estímulo secretor de las toxinas. Hay otras moléculas, citoquinas, que produce el sistema inmune. Estas citoquinas activan células del tejido conjuntivo y estas células del tejido conjuntivo producen prostaglandinas y las prostaglandinas, debidas a esta acción con el sistema inmune, también aumentan el AMP cíclico. La acción de las neuronas del sistema nervioso entérico por medio de la acetilcolina activan los receptores muscarínicos que también abren canales, como os he dicho, por aumento de calcio, abren canales de cloro y también se produce secreción.
Estas son algunas de las cosas conocidas que estimulan la secreción, bien por AMP cíclico o bien por aumento de calcio. Bueno, aumentan la secreción las que tienen el más, estas que tienen el menos sería que disminuyen, como la noradrenalina disminuye, la aldosterona disminuye, y somatostatina también disminuye la secreción, pero ya veis que la acetilcolina, el BIP, la serotonina, la histamina, todos esos aumentan la secreción. La noradrenalina va a disminuir la secreción, pero la va a disminuir generalmente por el sistema de siempre, que es que activa las células del músculo liso de los vasos sanguíneos, se produce vasoconstricción y la vasoconstricción disminuye el aporte de agua y disminuye, por lo tanto, la secreción. La aldosterona va a tener un efecto diferente. Bueno, basados en el mecanismo de secreción, tenemos que cuando hay una diarrea cuyo origen ha sido el aumento de secreción, nosotros lo llamamos diarrea secretora. En este caso, lo primero que ha ocurrido es que ha habido un aumento de secreción. Por ejemplo, la toxina colérica o la toxina de un coli o de otra bacteria. Esto hace que aumente el volumen dentro del tubo digestivo. Este aumento de volumen va a hacer que se estimulen las paredes del tracto digestivo, en segundo lugar. Y, en tercer lugar, lo que va a hacer este aumento, este estímulo de las paredes, es estimular la motilidad. Por lo tanto, va a haber un aumento de motilidad. Al haber un aumento de motilidad, también hay menos tiempo para reabsorber este agua. Porque si nosotros secretamos, pero esto está parado, ahí quieto, nosotros reabsorbemos, da tiempo al organismo, a las vellosidades, a reabsorber el agua. Pero si aumenta la motilidad, no tenemos tiempo para reabsorberlo y tenemos lo que es la diarrea secretora. El otro mecanismo de diarrea suele ser un defecto de absorción de nutrientes. Si no absorbemos algo, por ejemplo, la lactosa, hay mucha gente que es intolerante a la leche. Es intolerante a la leche porque no tiene una enzima que rompe la lactosa y que hace que se absorba, que se pueda absorber. Por lo tanto, lo que tenemos son partículas pequeñas que no se absorben y estas partículas pequeñas que no se absorben, lo que pasa es que aumenta la osmolaridad. Este aumento de la osmolaridad hace que, en segundo lugar, segundo término, se secrete agua. Da lugar a paso de agua para equilibrar esta osmolaridad. Esto hace que aumente el volumen del contenido. Al aumentar el volumen, se estimula la pared del intestino y esto hace que aumente la osmolaridad y se produce lo que se llama diarrea osmótica. Es el típico caso de intolerancia a la leche que es muy común. Bien, vamos a ver ahora los mecanismos de absorción de los electrolitos. Los electrolitos fundamentales que vamos a ver van a ser el sodio, el cloro y el potasio. Y vais a ver que estos mecanismos que hay en el tracto gastrointestinal vais a verlos otra vez en riñón. Son muy parecidos a lo que vamos a encontrar en riñón, en los epitelios. El sodio se reabsorbe por cuatro mecanismos. El primer mecanismo, el de los más importantes después de las comidas, es la absorción con nutrientes. En este mecanismo, esta es la parte de la luz. En este mecanismo lo que tenemos es que el sodio, que siempre está en cantidades muy pequeñas dentro de la célula, entra por unos cotransportadores. O sea, el sodio siempre está en cantidades muy pequeñas por estas bombas de sodio y potasio que se encuentran en la parte vasolateral. El sodio entra dentro de la célula junto
con un nutriente que puede ser, por ejemplo, glucosa o puede ser aminoácidos o glucosa, por ejemplo. Y el nutriente después sale de la célula por un transportador específico, por ejemplo, glucosa o aminoácidos. Esta entrada de sodio dentro de la célula, que es exportada hacia la membrana vasolateral, aumenta el paso de cloro para equilibrar las cargas. Esto hace que aumente la osmolaridad en esta zona y que pase agua y se reabsorba de esta manera agua y cloro por este sistema, por el sistema de entrada de nutrientes. Esta absorción es muy importante en la parte más proximal del intestino delgado, yeyuno sobre todo y ilion. Y tanto es importante el sodio para la absorción como, como la glucosa y los nutrientes, es decir, se potencian entre sí. Por eso en las personas que tienen diarrea fue un éxito encontrar que era muy importante para la absorción del agua no solamente dar sodio y cloro para potenciar esta absorción, sino dar también un poquito de glucosa, porque la glucosa, el paso hacia adentro de la glucosa de la célula también potenciaba el paso de sodio y también potenciaba el paso de cloro y el paso de agua. Es decir, se absorbe más absorbiendo sodio y absorbiendo glucosa. Bien, el siguiente mecanismo, este sería un mecanismo en un momento en el que tenemos nutrientes. Cuando no tenemos nutrientes, el segundo mecanismo es un intercambio de sodio con hidrogeniones. Los hidrogeniones, daros cuenta que no tenemos prácticamente mecanismos para, tenemos solo mecanismos para sacarlos de la célula. Este mecanismo está potenciado sobre todo porque tenemos una gran cantidad de bicarbonato en las zonas más próximas del intestino delgado, sobre todo en el duodeno y en el yeyuno. En el duodeno se secreta bicarbonato, además recibe la secreción de bicarbonato tan alta del páncreas, entonces tenemos esta carga negativa, por lo tanto se potencia esta salida de hidrogeniones y la entrada de sodio, naturalmente acoplado a la salida de sodio por las bombas de sodio, aumenta la osmolaridad en esta zona, aumenta la osmolaridad, pasa el cloro, ahí no, que este es el agua, por este mecanismo también absorbemos cloro y absorbemos agua. Bueno. Y veis que es en la zona proximal del intestino. Los otros dos mecanismos se dan en zonas más distales. Uno de ellos es parecido a lo que os he contado antes, solamente que es acoplado. Teníamos el mismo mecanismo que teníamos antes, la entrada de sodio y la salida de hidrogeniones, acoplado a un mecanismo de intercambio de bicarbonato y de cloro. Por este mecanismo también captamos cloro dentro de la célula. Y este mecanismo necesita un aporte de CO2. El CO2 entra dentro de la célula, que tiene anhidrasa carbónica, y produce, junto con agua, produce hidrogeniones y produce bicarbonato. Estos hidrogeniones se exportan por este mecanismo y el bicarbonato se excreta,
sería parte del bicarbonato que secreta el tracto, el intestino, hacia el jugo intestinal. Naturalmente aquí tendríamos las bombas de sodio y potasio. Por este mecanismo también captaríamos parte de ese cloro que hemos secretado, es decir, este cloro que se ha secretado entraría dentro de la célula y saldría por algún canal que haya de cloro. Como veis aquí, hay un canal de cloro. Fijaros que los canales de cloro no siempre indican el sentido en el que el cloro entra o sale. Y aquí tendríamos una absorción de cloro. Y por último tenemos el cuarto mecanismo de absorción de sodio, que se da en la última parte del intestino, en el intestino grueso. Y en este mecanismo se da en la última parte del intestino delgado y en la primera parte del intestino grueso. Es decir, vamos progresivamente bajando, descendiendo. Si os fijáis, luego cuando deis el riñón, veréis que en el riñón más o menos va progresando los canales en un sentido muy parecido. Esta última zona, que es la zona del intestino grueso, pero ya la parte final del intestino grueso, es un epitelio denso, o sea, no es un epitelio laxo, y en este epitelio lo que tenemos son canales de sodio apicales. Estos canales de sodio apicales, siempre que hay un canal de sodio, pues el sodio, como siempre está en muy pequeñas cantidades dentro de la célula, el sodio pasa dentro de la célula y sale de la célula por las bombas de sodio-potasio. De alguna manera, esta entrada de sodio hacia adentro hace pasar de nuevo, hace producir una absorción, no sabemos muy bien si por vía paracelular o por vía transcelular. Aquí el epitelio ya no es tan laxo, es un epitelio más denso. Este canal de sodio lo veréis también en el riñón y es un canal que se bloquea por un diurético que es el amiloride. Bueno, a mí no me interesa ahora mismo que sepáis el nombre para el digestivo, pero os lo digo porque a nivel del riñón seguramente lo veréis y ya para que os vaya sonando. El amiloride es un diurético que lo que hace es bloquear este canal de sodio. Bloquea el canal de sodio y por lo tanto hay menor absorción de agua. Amiloride. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción de cloro? Pues en parte ya los hemos visto. Los mecanismos de absorción de cloro van a ser en la parte más proximal. Puede ser la absorción pasiva junto con nutrientes, esta absorción que habíamos visto, o la absorción que puede ser, esta absorción pasiva puede ser paracelular o transcelular. Se debe a que hay un aumento en el sodio basal. Este aumento en el sodio basal ha sido debido a que hemos introducido sodio con nutrientes o a que hemos metido sodio intercambiándolo con hidrogeniones, y esto ha hecho que aumentara la carga positiva en el lado basal, y bien porque el epitelio es suficientemente laxo o porque hay canales de cloro, el cloro se absorbe de forma pasiva, pasa para equilibrar las cargas.
La otra forma de meter cloro es por este sistema que teníamos mixto, este sistema mixto en el que había intercambiadores de bicarbonato. Bicarbonato se secretaba fuera de la célula y el cloro entraba dentro de la célula y luego por un canal de cloro, es decir, transcelular, se absorbe cloro. Es decir, todo ese cloro que hemos secretado, que para toda esa secreción de las cristas de Lieberkühn, del estómago, que hemos secretado también una gran cantidad de cloro, todo ese cloro se va reabsorbiendo a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Luego tenemos un ion que es el potasio. Y el potasio se reabsorbe. El potasio se ha secretado, recordad, en el estómago se ha secretado un poco de más de potasio. También se secreta el potasio en otras circunstancias. El potasio se reabsorbe sobre todo en la parte proximal del intestino delgado, también de forma pasiva, porque esta gran cantidad de bombas de potasio hace que la cantidad de potasio en la parte basal sea pequeña, o sea, las bombas de sodio y potasio hacen que disminuya la concentración de potasio y por diferencia de concentración, por vía paracelular, el potasio se reabsorbe en una gran parte del intestino delgado. Pero en el intestino grueso tenemos una posibilidad de secreción. Hay una secreción que es un poco pasiva y hay una secreción que está controlada por hormonas. La secreción pasiva se debe a que estos epitelios son epitelios densos y que hay un potencial negativo, es decir, en la parte de la luz del tracto gastrointestinal es eléctricamente negativa con respecto a esta zona intersticial. Esto hace que el potasio, que es un ion positivo, tienda a pasar a ser secretado a la luz intestinal. La otra forma de controlar la secreción también en el intestino grueso es por medio de la aldosterona. La aldosterona es una hormona que actúa sobre determinadas células, que también lo veréis en el riñón, esto igual, y lo que hace la aldosterona es aumentar el número de bombas o potenciar el efecto de las bombas sodio-potasio, es decir, que hace que se reabsorba mucho sodio hacia el tejido conjuntivo y aumentan los canales de potasio, de manera que sale mucho potasio, se secreta potasio hacia el exterior. Es decir, bajo el efecto de la aldosterona nosotros reabsorbemos sodio, nos quedamos con el sodio y eliminamos el potasio. No vamos a ver esto ahora, pero solamente os doy una ideilla sobre los nutrientes. Los nutrientes, como veis aquí, se van a absorber lípidos y carbohidratos, hidratos de carbono y lípidos, se absorben prácticamente a lo largo de todo el intestino delgado. Más en el duodeno y más en el yeyuno, y va progresivamente siendo un poquito menor hasta el ilion. Las sales biliares, que a nosotros nos importan mucho, se reabsorben sobre todo en el ilion. Y fijaros que las proteínas y algunas de las vitaminas se reabsorben más en los primeros tramos del intestino delgado. Esto os lo digo por el seminario este que vimos de la cirugía bariátrica, que quitábamos tramos proximales del intestino y al quitar tramos proximales del intestino estamos perjudicando sobre todo a las proteínas, que nos quedamos sin esta absorción de proteínas. Sin embargo, a la absorción de hidratos de carbono no la perjudicamos tanto porque hay tramo para absorber todavía, pero aquí hay poco tramo para absorber proteínas. Bueno, y vamos a ver que la vitamina B12 también se va a absorber en el ilion y bueno, vamos a dejar lo siguiente, que van a ser las bacterias intestinales, para mañana.